En Budapest no pierden la esperanza. Tanto los familiares de las víctimas como las autoridades húngaras y surcoreanas creen todavía posible hallar supervivientes tras el accidente de un barco turístico que tuvo lugar el miércoles en el Danubio. Murieron 7 turistas surcoreanos. Otras 21 personas siguen desaparecidas. Seguimos luchando por todos los medios para que no quede cuerpo alguno en el interior del barco y encontrar a los desaparecidos. Por esta razón se ha ampliado el área de búsqueda por toda la frontera húngara. Los equipos de rescate húngaros, surcoreanos y austríacos centran sus esfuerzos en sacar la embarcación siniestrada del río. Las condiciones en las que trabajan los equipos de rescate en la zona del naufragio son muy difíciles. Los buceadores, coordinados por la unidad de élite de la policía, se sumergieron, pero fue imposible llegar a los restos. La pequeña embarcación turística chocó con un gran barco hotel y se hundió en pocos segundos. Hasta el momento se han rescatado 7 personas con vida y 7 cadáveres. La capitanía de la policía de Budapest mantiene detenido al capitán ucraniano del barco hotel, mientras investiga su presunta responsabilidad en los hechos.